Yo termino el colegio en Ibagué porque precisamente yo no podía seguir en La Guajira, o sea, era para mí humanamente imposible. Recuerdo hasta que una vez mis compañeros de clase alzaron el pupitre y me sacaron, y ni las directivas hicieron nada, ni los estudiantes, ni los padres de familia. Yo creo que si me hubiera más bien les hubiera dado gusto, ni arrepentimiento les hubiera dado que yo hubiera sido en ese momento una Sergio Urrego para que ellos tuvieran una experiencia, pero no creo que ese razonamiento o esa reflexión les hubiera dado Claro. a ninguna de esas personas que me rodearon en ese momento. Por supuesto, hubo personas buenas, tranquilas, que me acompañaron al colegio, pero muy pocas. Se las puedo contar con esto o con esta mano. Y realmente creo que definitivamente es repensar cómo todas esas experiencias son tan difíciles cuando habitas un cuerpo trans. Yo creo que definitivamente vives la vida en otros zapatos. Queridos amigos de Quién y Qué, bienvenidos a una nueva emisión, a una nueva entrevista de El Metalero de Quién y Qué. Hoy, desde el Chiquita Bar Bogotá, una locación bastante especial, bastante interesante, con mucho que ofrecer, pero sobre todo con una invitada que tiene bastante por decir. Sin lugar a dudas, Camila, bienvenida al Metalero de Quién y Qué, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, A Juan, por ti. esta invitación. Además, por esta invitación a este icónico lugar de la ciudad LGBT. Bueno, es un lugar evidentemente muy importante. ¿Cómo te sentís acá? No, muy rico, sobre todo. Me encanta uno de los eslogans que está en este sitio, que es Marica desde chiquita. Evidentemente, bueno, pues con Camila vamos a hablar un poco del recorrido profesional, un montón de experiencias interesantísimas, pero pues creo que tú has empezado a poner la agenda para esta entrevista y pues me gustaría comenzar preguntándote cómo ha sido ser una de las primeras periodistas y presentadoras trans en Colombia, en Bogotá, que casi que te has convertido en un referente para todo este mundo. Uy, no, qué honor, Juan, y qué responsabilidad que me otorgas. Pues yo creo que para mí ha sido definitivamente un motivo de orgullo tener esa responsabilidad de ser la primera periodista trans en hacer parte de un equipo de, digamos, un noticiero a nivel nacional, el más visto que era, estaba en Noticias Caracol Televisión. Pues fue todo un reto estar ahí, hacer periodismo. Tenía muchísimo miedo de llegar porque, claro, habíamos tenido pequeños pasos, habían estado representaciones trans en televisión, habíamos tenido modelos, habíamos tenido en reality show, habíamos tenido en cine y en televisión, en novelas, a Endri Carneño, también estaba otra chica en RCN. Es decir, habíamos tenido espacios en los cuales estábamos temporalmente. Pero Sí. esta fue la primera vez que un noticiero a nivel nacional, pues ya sabemos que pues hay con una audiencia mayor, hay como dos o tres a nivel nacional, y en uno de esos tuve la oportunidad de ser la primera periodista trans, pero eso tenía unas implicaciones: era inspirar a más personas, hacer un trabajo bien, que mi trabajo hablara de mí, no mi condición de género, pero sobre todo tener un mensaje muy claro y llevar la información concisa precisamente a las personas. Yo creo que eso es un ejercicio y una profesión que se toma con toda la seriedad y que definitivamente desde el momento en que me dieron la oportunidad la he aprovechado al máximo de seguir haciendo periodismo. No, creo que el camino para haber llegado al periodismo ha sido muy interesante. Te graduaste en el 2017 en Barranquilla. Tú eres de Barranquilla, pero te criaste en Riohacha, ¿no? Sí. Básicamente. Empecemos por ahí, por ese pasado, por esa infancia, esa adolescencia allá en el norte del país y seguramente todos los aprendizajes para la vida que obtuviste allí. Terrible, yo creo que si yo no me hubiera criado en La Guajira, no tuviera el carácter ni fuera la persona que hoy soy en día, pues yo nací en Barranquilla, pero mi papá es guajiro y mi mamá es barranquillera. Entonces mis abuelos, tanto paternos como maternos, vivían en Barranquilla. Y mi papá, que es el guajiro del sur de La Guajira, decidió que él se iba a vivir a la capital, que era Riohacha. Y efectivamente hemos estado más de 20 años residenciados, digamos, como familia. Yo voy, vengo, realmente mi conexión es un poco distante de cierta forma, porque, pues bueno, por motivos laborales, porque yo me fui a estudiar por fuera, la universidad, el posgrado. Pero si tengo que mencionar algo, fue lo cruel y lo difícil que fue haber crecido en un lugar tan hostil y tan complicado como fue La Guajira. Yo creo que si bien ahora le miro el lado positivo, yo no le deseo a más nadie que tenga que vivir todo lo que yo pasé para, digamos, que construirme como ser humano, y que lo viví en La Guajira. Pues aprendí de lo malo
pero y ahora lo veo desde el lado positivo, pero definitivamente fue una experiencia muy dura. Demasiado, que mucho machismo, conservadurismo, que machismo, personas conservadoras, ignorancia, malas experiencias, digamos que cuando mucha gente que ha ido hace 20 años a Riohacha y vuelve ahora, y no es para hablar mal, la ve igualita, no ha cambiado nada. Uh-huh. Y así como no ha cambiado en infraestructura, tampoco sí. ha cambiado la gente. Sí, no, tiene, está correlacionado. Va correlacionado, evidentemente, sí. Y eso es lo que precisamente pues, vemos en la actualidad. Yo creo que es muy difícil para las personas LGBTI existir en La Guajira. No estoy diciendo que sea imposible, no estoy diciendo que no existan, pero definitivamente la tienen muchísimo más complicado que los otros 31 departamentos. Claro, yo supongo que hubo un cambio muy grande cuando te fuiste a vivir a México a estudiar. Estuviste incluso becada por Claxo. Y por Conacyt, por el Conciencia sí, Real. Sí. Y bueno, allá hiciste una maestría en ciencias sociales, si no estoy mal. Bueno, preguntarte ahí de una vez dos cosas. La primera, las ciencias sociales te ayudaron a entender un montón de fenómenos culturales y sociales que evidentemente te ayudaron después. Y segundo, la experiencia en México, ¿qué tal? Bueno, ya yo había vivido por fuera y yo me fui a transicionar muchísimo antes. La maestría, digamos que fue el camino o la herramienta para yo continuar mi transición de género. Uh-huh, uh-huh. Yo me voy a vivir a Brasil y en Brasil, pues ahí sí empieza una exploración. Tengo un choque cultural absoluto y no hablo del idioma, pues yo había estudiado un año portugués. Pero realmente cuando yo llegué a Brasil fue que me di cuenta que yo no había aprendido portugués. Yo aprendí portugués pues viviendo en Brasil. Y pues bueno, fue definitivamente, mientras algunas personas hacen su transición con su familia o simplemente se mudan de ciudad, pues yo me fui tres veces del país. Yo me fui a vivir a Brasil, me fui a Argentina y luego me fui a México, donde uh-huh. finalmente pues empiezo el tratamiento hormonal. Hago oficial mi transición en segundo semestre cuando tenemos un congreso con mis compañeros en Cuba. Yo me voy un mes antes a La Habana. Okay, o sea, en La Habana es donde realmente renace Camila, okay. porque yo estoy un mes en La Habana, Cuba, y ahí es donde pues tengo la valentía de decir, pues ya no más, esta persona no soy yo, ya no quiero seguir, digamos que identificándome o estando en un papel o en un documento que no es real conmigo, no va con mi vida, y decido pues informarle a mis compañeros que pues ahora me identifico como Camila y que pues ese siempre ha sido mi verdadero nombre. Antes lo usaba como Cami, que era muy neutro, mm-hmm. pero definitivamente cuando ya regreso después de La Habana, tomo la decisión de socializarlo con mis compañeros. Fue muy complicado. Yo, la verdad, jamás me imaginé que una persona trans con menos de 25 años, estudiando un posgrado en el exterior, becada sí. por dos entidades que sí. son el Conciencia de México, uh-huh, que es Conacyt, uh-huh. y además por Claxo, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, sí. me iban a expulsar por motivos de género. A ver, si a mí me hubieran expulsado por comportamiento, por malas notas, por rendimiento académico, definitivamente yo no hubieran podido reintegrarme porque hubieran tenido las evidencias necesarias. Uh-huh, uh-huh. Pero cuando las razones que ellos me daban era que simplemente yo no podía continuar la maestría porque había llegado tarde 4 días al último semestre de maestría. Entonces tú dices, pues bueno, la universidad es autónoma de decidir sus reglas, claro. pero el castigo es desproporcional a lo que yo me había equivocado. Yo no estoy yendo al kinder. O sea, si yo llego 3 días o una semana después, con todo y excusa médica, y sin excusa médica, definitivamente la falta es desproporcional, y eso fue lo que demostró de que definitivamente les incomodaba, les fastidiaba, y no podían aceptar que una persona trans estuviera haciendo un posgrado con menos de 25 años. Uh-huh. Finalmente lo logré graduarme, pero sí ha sido una situación muy difícil volver a estudiar. Quisiera hacer mi doctorado. Ya han pasado 5 años de ese suceso, pero sí. realmente, pues cuando te empiezan a pasar este tipo de cosas, o sea, yo me puedo imaginar como que tú vivas una situación de discriminación, exclusión, violencia y estigma en cualquier otro sitio. Pero estudiando en un claustro universitario creo que es más que humillante. Y pues bueno, digamos que salí de ese momento tan difícil de mi vida, logré entender, hacer una introspección de qué había pasado, lo bueno, lo malo. No me quedo con lo malo. Para mí lo malo fue un solo lunar, que fue el tema de
de la maestría, pero jamás hablaría mal de México, de mis amigos mexicanos, de las personas que conocí en México, de la oportunidad que tuve de vivir la experiencia en México, pero no como turista, sino realmente como residente. Así que para mí eso es lo más valioso. Hiciste una tesis sobre las dificultades laborales que tienen las personas trans, las dificultades pues, para conseguir trabajo. Y creo que las razones, pues obviamente ya nos las acabas de dar, pero ¿cómo ves ese panorama hoy, ese panorama laboral frente a las empresas a nivel nacional? Igualito, estamos menos peor. Yo no creo de que ahora exista como, mira, aquí estamos contratando 5 personas trans. Es una mentira. Empezando porque las personas trans tenemos más dificultades para acceder a la educación. Si preciso a mí, que estoy estudiando un posgrado, me pasa lo que me pasó, yo no me quiero imaginar una chica que está siendo un técnico o un tecnólogo. Y yo estaba en otro país y tuve la oportunidad y digamos que todo confabuló para yo poder defenderme. Pero ese no es el común de las personas trans. Claro. Entonces ya, a partir de ni siquiera tienen acceso a la educación, mucho menos van a tener acceso al trabajo. Yo creo que las que estamos trabajando es porque se han dado esas oportunidades y porque esas oportunidades, aparte de tocar la puerta, toca que casi que rasguñarla y llorar esas oportunidades. Creo que las cosas, pues sí, son menos peor, pero no considero que sean lo suficientemente igualitarias como si lo tienen las personas cis heteronormadas. Bueno, mi gente, y antes de seguir con esta buena entrevista, quiero recordarles que estamos en el Bar Chiquita de Bogotá, uno de los mejores bares para la población LGBTI de la capital de Colombia. Camila, cuéntame. Es un bar icónico, diverso, se ha convertido en uno de los sitios no solamente de homosocialización, sino realmente para todas las poblaciones diversas, para todos esos que no se sienten identificados en otros lugares. Este es un sitio en el que usted se puede sentir muy feliz, Chiquita. En la localidad de Chapinero, y los pueden encontrar en Instagram como bar raya al piso chiquita. Tú trabajaste como pedagoga, pues eres especialista en pedagogía, lógicamente, y hasta donde tengo entendido fuiste una de las primeras personas que fue prácticamente profesora en la región Caribe. En la región Caribe. ¿Cómo fue esa experiencia? Y sobre todo, y lo digo desde, tal vez desde la ignorancia y la curiosidad, el relacionamiento con los estudiantes. No, y te lo voy a contar. Imagina que yo termino pues en la Universidad del Norte, mi pregrado, fue en el 2013, gracias por quitarme 4 años. Bueno, errores matemáticos. Divino, pero no. Entonces termino y muchos años después mis profesores pasan a ser mis compañeros. Ok. Y paso de ser estudiante y de ser egresada y de la posibilidad de ser funcionaria a ser maestra, pero además tenía la responsabilidad de, pues yo no tenía que hacer un censo en los demás claustros universitarios para intuir que definitivamente eso fue en el 2019, pues yo era la única docente trans en la región Caribe. Sobre todo estaba segura en una universidad, porque en la región Caribe no hay muchas universidades públicas y privadas, entonces creo que sí es un dato un poco creíble. Para mí fue una experiencia desafiante. No voy a decir que del todo me lo tomé muy fácil, porque sí me daba muchísimo miedo que los estudiantes me pudieran, más que atacar, hacer cosas por las cuales ponerme en una situación o en un contexto que se pudiera malinterpretar, okay, o que los estudiantes buscaran la forma de hacerme sentir incómoda o de hacer un espacio muy poco seguro para una persona LGBTI hostil, pero me llevé toda la sorpresa. En el 2019 yo me encuentro otra generación absolutamente diferente a la que yo me encontré cuando pues yo era estudiante, que definitivamente fue terrible. Y era Barranquilla y era pues una universidad en la que yo consideraba que estaba en un espacio medianamente seguro y de todos modos viví violencias y viví cositas tanto en la universidad como con mis compañeros de clase. Muchos cuando entro a Noticias Caracol, hasta me escribieron a decirme, me encanta, estamos muy orgullosos de ti. O sea, me sorprendió muchísimo como esas reacciones positivas que eso generó. Pero yo me encontré con una universidad absolutamente cambiada en infraestructura, pero también en sus estudiantes, no tengo duda de ello. De hecho, fui docente de la ex señorita Colombia, Valentina Espinosa Guzmán, que es una de las chicas que también puede dar fe, que yo creo de cómo fue ese proceso que vivimos ahí en la Universidad del Norte. Hay varios influencers, varias personas que están haciendo también periodismo, que están haciendo cosas chéveres. Y lo que más me parece bonito es que nos hayamos coincidido en la vida
y hayamos tenido esa casualidad de yo impactar de manera positiva, ojalá, pero el que lo haya impactado de manera negativa, pues algo habrá aprendido también. También, como siempre, lo negativo también deja mucho. Sin duda alguna. En todos los contextos. Creo que una de las experiencias más importantes, y aquí tocamos otro tema de coyuntura, fue haber trabajado en el equipo de investigación de la Comisión de la Verdad. Evidentemente, sé que fue una experiencia difícil, que fue una experiencia de pronto chocante, pero que no, tampoco tengo dudas de que fue enriquecedora desde el punto de vista humano. Uy, Juan, tocamos un tema sensible y delicado y solo te voy a responder que ha sido una de las experiencias más difíciles de toda mi existencia haber estado, digamos, muy cerca de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad. Habíamos dos personas trans, a esa otra persona creo que le fue un poco mejor, a mí me fue terrible. Tengo muy malas experiencias, pero lo que te digo, yo siempre me quedo con lo positivo y nunca he dado detalles. En algún momento de mi vida hablaré de cómo fue esa experiencia, pero aún no es el momento, pero en algún momento sí lo voy a hacer. De ahí saliste, creo que ahora sí, al periodismo laboralmente. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿dónde tuviste esa pasión? ¿Dónde obtuviste esa pasión por el periodismo? Creo que las pistas se remontan a Tolima, a Ibagué, ¿cierto que sí? Pero pues no sé si me estoy equivocando. No, totalmente. Mira, yo termino el colegio en Ibagué porque precisamente yo no podía seguir en La Guajira. O sea, era para mí humanamente imposible. Recuerdo hasta que una vez mis compañeros de clase alzaron el pupitre y me sacaron. Y ni las directivas hicieron nada, ni los estudiantes, ni los padres de familia. Yo creo que si me hubiera suicidado, más bien les hubiera dado gusto, ni arrepentimiento les hubiera dado que yo hubiera sido en ese momento una Sergio Urrego para que ellos tuvieran una experiencia, pero no creo que ese razonamiento o esa reflexión les hubiera dado a ninguna de esas personas que me rodearon en ese momento. Por supuesto hubo personas buenas, tranquilas, que me acompañaron al colegio, pero muy pocas, se las puedo contar con esto o con esta mano. Y realmente creo que definitivamente es repensar cómo todas esas experiencias son tan difíciles cuando habitas un cuerpo trans. Yo creo que definitivamente vives la vida en otros zapatos. Leí por ahí en alguna ocasión que cuando elegiste el periodismo es porque te gustaba la adrenalina, literalmente. Literalmente, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, como yo termino mi colegio en Ibagué, pues yo me fui, primero estuve en Barranquilla, luego en Bogotá, pero finalmente terminé el colegio en Ibagué. Y en Ibagué yo tenía una tía que era periodista de uno de los medios más reconocidos en el Tolima. Y yo estaba como en décimo, eran unas vacaciones, todavía no me había mudado oficialmente a Ibagué. Y veía a mi tía ese corre-corre, ella trabajaba en un periódico, veía la imprenta. Y yo decía, esto es lo mío, yo le he hecho las culpas a mi tía todavía. Pues sí, soy muy apasionada del periodismo, pero yo definitivamente tenía era que haber estado con una tía médico, una tía abogada. Pero no, la tía que definitivamente, mi tía Mónica Sáez, fue la que me impulsó. Mi mamá es contadora pública, pero es una comunicadora social innata. Entonces, pero como mi tía, ellas iban como, se llevan un año de diferencia, meses, iban las dos juntas. Entonces, como una había empezado ingeniería de sistemas, que fue mi mamá, y luego se cambió a contaduría pública, mi tía ya estudiaba comunicación. Entonces, ella no quería, como que mi mamá no quería estudiar lo mismo que mi tía, y se decidió por contaduría pública. Y quien fue, digamos, que esa mentora fue mi tía Mónica en el periodismo. Que tú al principio querías era ser relacionista, profesional en relaciones internacionales. Relaciones internacionales. Sí, me encantaba. Siempre me ha encantado la cooperación internacional. Siempre me ha encantado como los international affairs, los asuntos internacionales. Y pues bueno, digamos que es una pasión que podría llevar en conjunto, pero cuando ya entré a hacer periodismo, digamos que una cosa es estudiar, otra cosa es hacer parte como comunicadora social y periodista organizacional en unas organizaciones, pero realmente cuando ya entras a un medio de comunicación, cuando tienes la oportunidad de entrar a un medio de comunicación, te das cuenta que es la profesión del periodismo, se vive, no la estudias, no te la cuentan, la vives. Totalmente. Me hablaste hace un ratico de que ibas a hacer o que querías hacer un doctorado. ¿En qué lo estás pensando? Pues me gusta el doctorado en humanidades. Hay un doctorado en España. No voy a decir la universidad para no ser spoiler, pero estoy intentando. Esa sería la idea. Además que es híbrido. Antes, pues yo me la pasé toda mi vida intentándome ir del país y siempre la vida por algún motivo me regresaba. Terminaba regresando al país, entonces entendí
que definitivamente mi propósito de vida no está por fuera, porque no estamos hablando que yo me mudé uno, dos, tres, sino que yo he vivido en más de 5 países. Sí. Entonces dije como no, me toca resignarme a que mi labor, mi propósito de vida está en Colombia, y definitivamente la vida me fue llevando por el periodismo, y hoy estoy muy orgullosa de estar liderando ciertos espacios en medios de comunicación donde nosotras no teníamos derecho a estar y que hoy se están tocando esas puertas. ¿A quién admiras? Uy, a muchas personas, a muchísimas personas. No, prefiero no dar nombres, sino dar profesiones. Okay, entonces, okay, a profesores, a miembros de mi familia, uh-huh, a ex jefes, que puede que en algún momento no nos hayamos entendido, pero definitivamente que nos hayamos cruzado en el camino ha sido de una experiencia grata y de enriquecedora para los dos. A amigos personales o amigos que la vida me ha cruzado en el camino en todos esos viajes, los admiro, veo su trabajo y con satisfacción, y yo creo en las oportunidades para todas las personas, entonces son muchas las personas que admiro. Hace un tiempo te vi haciendo un cubrimiento muy interesante cuando pues empezamos como a cuadrar esta entrevista y demás, que fue en la Feria del Libro de Bogotá. Me encantó. Y pues lo primero, y creo que esto es una sección casi obligatoria, pero no oficial de este programa, y es que ¿qué te gusta leer? Uy, mira, ahora me estoy leyendo un libro, El racismo y yo, de Edna Liliana Valencia, que fue la primera presentadora afro que tuvo Noticias RCN. Uh-huh. Y pues hice un libro de poesías, me lo leo parte en la noche, y otro sobre redes de VIH. Yo soy figura de Quiasmo IPS, una, digamos, figura para ser influencer en redes sociales. Okay. En prevención combinada, ¿de qué se trata la prevención combinada? Es prevenir el VIH, es el uso del condón más el uso de PrEP. PrEP es una terapia preexposición, una pastilla que me tomo cada 24 horas para que no me dé VIH. Entonces, claro, te pongo un ejemplo cómo funciona. Okay. Si por X o Y motivo yo me acuesto con una persona que no conoce su estado serológico, es decir, que no sabe que probablemente tenga VIH o no, y si esa persona no me lo dice, no lo sabía y se rompió el condón, o lo hicimos sin condón, o la situación que sea, pues yo estoy protegida todo el tiempo por este tratamiento que se llama PrEP. Bueno, es importantísimo, creo que en términos de salud, para que la gente también vaya ilustrándose frente a estos métodos. La música, ¿qué tienes ahorita pegado o qué te gusta escuchar generalmente? Yo soy recrossover. O sea, yo me pongo a pensar y yo digo como, no, es que de verdad yo no hay un ritmo que no me guste. Hay unos que no entiendo. Entonces imagínate, esta pregunta tan incómoda. Yo entiendo el metal. No entiendo. Pero eso ha pasado casi la mitad de entrevistados. No entiendo. O sea, me encanta el rock, me encanta como ciertos ritmos alternativos, pero de verdad que el metal, lo peor es que una vez conocí un metalero, estábamos hablando, empezamos como a conversar, y esta persona me dijo que había un metal que no era ese que me parecía demasiado ruidoso, sino que era como instrumental. Quedé peor. Lo peor es que me muestra, empiezo, de verdad que la historia del metal pues es súper amplia, digamos que el espectro musical es supremamente amplio. Muy global también. Muy global, pero yo no lo entiendo. No, incómodo, no tiene absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que más te gusta? Creo que te gusta bailar bastante y vas a muchos conciertos. Mucho, entonces por ejemplo, depende de lo que esté haciendo, porque si yo voy a bailar, a mí me gusta puro reggaetón y salsa. Okay, pero si yo estoy en mi casa, puedo escuchar pop rock, un ejemplo. Okay. Así, bien crossover. Como tipo como romántico, como más... Un pop más americano. Más americano. Más americano. Listo. Y un rock también muy americano, de pronto español también puede ser. A veces estoy romántica y escucho Joaquín Sabina. Uy, lo romántica sobre todo. Joaquín Sabina, gran compositor español, poeta también. Sí. De 19 días y 500 noches es mi canción, de mis canciones favoritas. Me hiciste acordar del gran Fernando Araújo. Muy bien. Que es fanático de Joaquín Sabina. Creo que es compañero tuyo ahorita, o lo será pronto, porque un redactor del Espectador. Bueno, no, empiezo esta semana en el Espectador. No se pierdan tampoco ese video que va a salir en próximos días con esa... bienvenida que tengo en esa nueva casa periodística. ¿Qué viene dentro de esos proyectos periodísticos nuevos? Bueno, se vienen varios proyectitos, pero inicialmente puedo hablar de la disidencia. Entro a ser periodista LGBTI
de la disidencia. No sé si ustedes en El Espectador ubican La Puya, que es opinión política, ubican Las Igualadas, que hablamos que hablan mujeres, tanto cisgénero como trans, pero tiene una línea que es la disidencia, arroba la disidencia, guión bajo. Y ahí pues se hace periodismo diverso y de inclusión, y soy la nueva periodista LGBTI que hace parte pues, de ese equipo de trabajo, y estoy muy feliz. Además, porque es un periodismo muy profesional y que me permite trabajar en algo que me interesa muchísimo, y es en inclusión y en hacer pedagogía e incidencia política, que es muy importante y necesario en este país. Eso me da pie pues, para una de las últimas preguntas, pero creo que es una de las más también polémicas y llamativas, y es, hay muchos debates en torno a lo que es el periodismo y en torno a los fines del periodismo. Hay quienes dicen el periodismo es uno solo, no se le debe llamar periodismo para la paz, o periodismo feminista, o periodismo... ¿Qué opinas de pronto de las categorías pues que vienen un poco más contemporáneas al respecto? Yo más que categorías creo en el lenguaje inclusivo. Uh-huh. Entonces yo sí creo en la oportunidad de quienes no tienen nombre sean nombrados. Y más que categorizar o segmentar el periodismo, yo creo que es que todos nos sintamos incluidos en todas las aristas. Y eso es lo más importante. Esa sería, digamos, que una conclusión para evitar las violencias que hemos evidenciado en Colombia y en el mundo. No sé si para evitar, porque yo no tengo la fórmula, pero sí por lo menos para que sea menos peor. Yo creo que vamos a llegar a un momento en el que tengamos un mundo menos agresivo para las personas diversas, sexo diverso. ¿Y qué le dirías, ahora sí, para despedirnos, a todas las personas que te están viendo en este momento, que te ven como una inspiración por haberte atrevido a ser tú misma y haberlo hecho casi que con todos los juguetes? Va a parecer cliché, pero es, los sueños se hacen realidad. Y no te van a caer del cielo, lucha por ellos, que si luchas y está escrito en el destino para tu vida, en lo que creas, si se va a dar, se va a dar para ti. Oh, pues Camila, de verdad, un gustazo, un placer estar contigo aquí pues, en Chiquita Bar Bogotá, ya lo saben. Y qué bueno haber tenido esta conversación contigo. Creo que no solo conmigo, sino con toda la audiencia del metalero, de quién y qué, metaleros y no metaleros, los que no entienden. Claro, no, aquí estamos todos tenemos derecho. El sol sale para todo el mundo. Mil gracias por la oportunidad de estar en este espacio y de tener esta ventana. Y a ustedes, queridos amigos, no se desconecten. La otra semana volvemos con más invitados, con más conversaciones y con muchísimos más temas de interés para ustedes, la gente de Colombia y el mundo.